informados del valor de la vida. También la vida de los migrantes importa. También la vida de los migrantes importa. Y nos están matando con su entregándonos al crimen organizado, sabiendo que sin papeles somos más vulnerables, sabiendo que necesitamos salir adelante también y que una sola vida vale la pena. No queremos molestar a nadie, o sea, ya tenemos más de 3 meses de estar en Tapachula, aguantando sol, hambre, durmiendo en las calles. Puchica, eso no es justo, mucha gente está sufriendo. Entonces, solo eso es lo que más deseamos, que nos den el permiso. A mí aquí en lo personal no me quiero quedar, yo quiero el permiso solo para pasar directo a Estados Unidos y tampoco pasar de ilegal, meter papeles o por medio de alguna aplicación o algo poder resolver eso, pero no quiero dañar a México porque México ha sido muy, muy bueno. Yo llevo 5 meses estando aquí, he aguantado hambre, sol,